Vamos a aceptar a sus compañeros. Bien, entonces el tema de hoy va a ser patología hematológica. Dentro de lo que es patología hematológica, vamos a hablar en un primer momento sobre los trastornos de los leucocitos, ¿no? Conocer de que al hablar de leucocitos nos estamos refiriendo a los glóbulos blancos, ¿no? Y al hablar de sus alteraciones, pues nos estamos refiriendo según el número o según la forma que estos podrían presentar, ¿no? Cuando decimos el número, básicamente es si se encuentran disminuidos o si se encuentran elevados. Generalmente, para las disminuciones, tienen la terminación penia y para los aumentos, la terminación tosis, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos el término leucopenia y leucocitosis, ¿no? Cuando cifras de los leucocitos o glóbulos blancos son inferiores de 4.000 milímetros cúbicos y leucocitosis hay dos términos. Lo normal es cuando sea de 11.000 a 25.000, o sea, la definición de leucocitosis. Cuando va a pasar el valor de 25.000, se va a hablar de una reacción leucemoide. Otro de los términos es agranulosis y pancitopenia. Aquí se refiere básicamente a la disminución o desaparición de los granulocitos. Y en la pancitopenia básicamente va a haber una alteración de las tres series. O sea, serie roja, la serie de los megakaryocitos y la serie de los leucocitos. Básicamente las tres series. No pasa, a ver por qué no pasa. Ahí está. Otro de los términos es neutropenia y neutrofilia. Esto es en base a los neutrófilos, es decir, disminución del número de neutrófilos o aumento del número de los neutrófilos. Hay que tener en cuenta que al nosotros reconocer una neutropenia o una neutrofilia nos puede indicar de qué tipo de origen puede tratarse ese problema, ¿no? Si, por ejemplo, es de tipo infeccioso, bacteriano o viral, probablemente, ¿no? El otro término es eosinopenia y eosinofilia. Igual, ¿no? Pero eso de acá es en cuanto al número de eosinófilos. Disminución del número de eosinófilos o aumento del número de eosinófilos. Igual, existen condiciones que están asociadas a estas alteraciones. Vasopenia y basofilia, en relación al número de basófilos, ¿no? Disminución del número de basófilos, aumento del número de basófilos. Monocitopenia y monocitosis, igual, en relación al número de monocitos, ¿no? Linfocitopenia y linfocitosis en relación al número de los linfocitos, generalmente asociado a inmunodeficiencias para las linfopenias. Bien, entonces inicialmente se mostró un gráfico en el que también había una alteración de la forma del núcleo. Cuando nosotros nos referimos a alteraciones en la forma del núcleo, nos estamos refiriendo básicamente que el núcleo sea mellado, que el núcleo sea cerebriforme, que sea con dos lóbulos, que sea hipersegmentado los neutrófilos. Entonces vamos a tener alteraciones de la forma del núcleo y alteraciones de la forma o del citoplasma, mejor dicho, ¿no? ¿Qué va a pasar en el citoplasma? Van a haber proyecciones en el citoplasma que dan una apariencia de células peludas, va a haber un incremento de la basofilia, va a haber un aumento de los gránulos, va a haber bastones de Auer, que es prácticamente indicación de presencia de blastos, cuerpos de Dolen, neutrófilos, las células LE. Vamos a ir mencionando alguno de ellos más adelante. Por ejemplo, las células peludas básicamente van a ser linfocitos, pero van a tener esas proyecciones que van a dar aspecto como si tuvieran pelos, ¿no? Esta condición está asociada a la tricoleucemia, que es un tipo de leucemia, ¿no? Esto de acá también puede ser visto a nivel de la sangre periférica, ¿no? Una extensión de sangre periférica en la que se observan estas células con esas extensiones, ¿no? Tipo pelo, por decirlo así, ¿no? O tipo vellosidades. Otra de las características que se han mencionado son los bastones de Auer, ¿no? O Auer. En realidad esto se ve como la presencia de una estructura tubular en el interior del citoplasma, ¿no? Como un bastoncito, ¿no? Que es de color rojo violáceo y que está asociado principalmente en las leucemias mieloides. Es decir, hablar de esto es hablar principalmente de leucemias mieloides. Bien, los cuerpos de Dole vendrían a ser básicamente inclusiones irregulares basófilas que estarían presentes en estructuras como neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, ¿no? Y que está asociado a procesos infecciosos severos. Los cuerpos LE van a ser los núcleos fagocitados y asociado al lupus eritematoso sistémico o diseminado. Bien, esta fue la primera parte. La segunda parte es hablar acerca de las leucemias.
Recordar de que esta entidad es un cáncer de la sangre y que básicamente va a tener un desarrollo a nivel de la médula ósea. Existen factores asociados en cuanto a la etiología de esta enfermedad, como por ejemplo el hecho de que exista la presencia de una translocación cromosómica o de otra mutación adquirida, el hecho de que hay un factor genético hereditario, por ejemplo, en casos de enfermedades hereditarias como por ejemplo síndrome de Down o alguna anemia de Fanconi, asociado a virus. Justo estaba revisando yo que les habían dejado una tarea, ¿no? Entonces, existe gran asociación de algunos virus para el desarrollo de ciertas leucemias, como por ejemplo el virus HTLV1, que se asocia a la leucemia linfoma del linfocito C del adulto, el virus de Epstein-Barr, que está más asociado a linfomas, tal como el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin o linfomas de linfocitos B. También tenemos el herpesvirus del sarcoma de Kaposi, el cual origina o está asociado también a linfomas de linfocitos B. Otro agente causal o otro factor etiológico vendría a ser la estimulación inmunitaria crónica. Por ejemplo, en el caso de procesos como una tiroiditis de Hashimoto o, por ejemplo, una gastritis crónica que después podría desarrollar un linfoma, que este se podría leucemizar, ¿no es cierto? Otros factores iatrogénicos, como por ejemplo el hecho de que esté recibiendo radioterapia o esté recibiendo quimioterapia o algún otro fármaco que podría ser, ¿no?, teratógeno. El hecho de que fumen o sean fumadores aumenta el riesgo de producir ciertas leucemias, incluso ciertos linfomas, ¿no? Bien, entonces, ¿estas leucemias cómo se clasifican? Una clasificación inicial es en agudas y crónicas. Vamos a tener que dentro de las agudas vamos a tener las linfoblásticas agudas y las mieloides agudas. Y en las crónicas igual, la mieloide crónica y la linfocítica crónica. Vamos a hablar en primer lugar de la mieloide aguda. Estas leucemias en sí van a estar relacionadas a mutaciones adquiridas, ¿no? Y se va a dar prácticamente porque va a haber un aumento de la serie de los blastos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un extendido de lámina periférica en la que se evidencia un predominio de blastos, blastos mieloides. Y en la parte de abajo encontramos un estudio de citometría de flujo que prácticamente me está indicando la positividad para ciertos marcadores que me indicarían que esta célula se trataría de una célula de origen blástica. Es como decir embrionaria, germinal, por decirlo así, ¿no?, que sería la marcación del CD34 y del CD33. Bien, las leucemias agudas en realidad son proliferaciones descontroladas de los leucocitos, ¿no? Son incapaces de madurar adecuadamente, se detienen en fases tempranas de la maduración, van a invadir la médula ósea y pueden producir focos extrahemáticos comportándose como tumores. Es decir, pueden invadir otras zonas, ¿no?, aparte de la médula ósea. Aparecen de forma súbita y de evolución fatal. Entonces, habíamos dicho de que existe una leucemia mieloide aguda que básicamente su división o su tipificación va a ser en relación a la inmunofenotipificación. Hay que tener en cuenta el tamaño, la relación del núcleo citoplasma, el núcleo, si tiene o no nucleolo, cómo es la cromatina, si es densa, si es laxa, el citoplasma, si tiene inclusiones, si tiene granularidad. Y existe una clasificación americana británica en la que básicamente divide esas leucemias mieloides agudas en 8 variedades, desde la M0 hasta la M7, siendo la M0 y la M1 como la inmadura, la M2 como la mieloblástica, la M3 como la promielocítica, la M4 como la mielomonocítica, la M5 la monoblástica, la M6 eritroide y la M7 la megagariocítica. Vemos que va a haber una de ellas más frecuente que las otras, por decirlo así. Aquí, por ejemplo, la mieloblástica, la M2, perdón, sería la más frecuente. Bien, vamos a ir más o menos detallando en cuanto a cada una de ellas. Entonces, habíamos dicho que la M0 era una leucemia mieloide aguda indiferenciada. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células que están presentes no van a expresar ningún elemento que se clasifique como mieloide. Simplemente van a ser células blásticas que van a tener características de un citoplasma agranular, un núcleo con cromatina laxa
y presentar 1 a 2 núcleos. En cuanto a la leucemia mieloide aguda sin maduración, va a ser células con núcleos, o células plásticas con núcleos, con cromatina laxa, con 1 o 2 nucleolos, y aquí ya van a aparecer las finas granulaciones. En cuanto a la M2, que sería la leucemia mieloide aguda diferenciada o con maduración, aquí básicamente ya van a cambiar las características en relación a que el núcleo va a ser irregular, va a haber nucleolos, la cromatina va a ser laxa, el citoplasma suele ser abundante granular que puede presentar los bastones de Auer. ¿No? Habíamos dicho básicamente que la presencia de bastones de Auer se caracterizaban en leucemia mieloide aguda. Bien, en cuanto a la M3, tenemos que es la leucemia mieloide aguda promielocítica. Entonces, ¿aquí qué va a aparecer? Además de los blastos, van a haber los promielocitos, o sea, va a aumentar el número de los promielocitos y blastos, que va a ser un citoplasma hipergranular, el núcleo va a ser irregular, lobulado, y también van a estar los bastones de Auer o Auer en gran cantidad. A ver. El M4 vendría a ser la leucemia mieloide aguda mielomonocítica. Entonces aquí vamos a ver que existen dos tipos de blastos. Unos grandes de forma irregular y los otros medianos y redondos. ¿Aquí qué va a pasar? Como su mismo nombre lo dice, van a haber marcadores que me van a marcar tanto la serie mieloide como la serie monocitoide. Abra y pásenle la voz a este. ¿Ah? Ahí está, ya. El M5, leucemia mieloide aguda monocítica. Aquí, por ejemplo, van a haber dos variedades. El M5A, que va a haber monoblastos de gran tamaño con marcadores mieloides y monocitoides, y el M5B, que van a ser monocitos irregulares con núcleo arreglonado plegado, citoplasma azul basófilo y finas granulaciones, que básicamente van a tener marcadores monocitoides. Aquí, por ejemplo, vemos las gráficas en las que se compara el M5A con el M5B. Vemos claramente que en el M5A esos monocitos son más grandes, más blásticos, mientras que en el M5B son ya maduros con el núcleo riñonado, ¿no? Citoplasma basófilo. Bien, a ver, vamos a ver la siguiente. La M6 vendría a ser la eritroleucemia. La serie eritroide va a corresponder más del 50% de las células nucleadas. Y los blastos son más del 20%. Van a haber eritroblastos. ¿Cómo se reconoce un eritroblasto? Pues va a ser una estructura con un núcleo regular, un citoplasma basófilo y un halo blanco. El M7 vendría a ser la megacarioblástica, que es la presencia de los megacarioblastos, es decir, células progenitoras de los megacariocitos, por decirlo así. Y pues van a haber restos de megacariocitos, células de formas y tamaños irregulares con núcleo de cromatina laxa. Bien, eso fue leucemia mieloide aguda. En cuanto a la leucemia linfática aguda, aquí prácticamente esa leucemia va a afectar al estirpe linfoide. Entonces, mieloide va a ser la afección de la estirpe mieloide y la linfática va a ser la afección de la estirpe linfoide. La leucemia linfática aguda en general va a ser más frecuente en niños. Esa se va a dividir en tres variedades, L1, L2 y L3. La L1 va a ser la leucemia linfática aguda o linfoblástica típica. Vendría a ser la más común y pues aquí vamos a encontrar los blastos más pequeños, con escaso citoplasma. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, que más es núcleo que citoplasma, hay nucleolo que es poco visible, pero acá está, ¿no?, y la cromatina es homogénea. En la leucemia linfática aguda o linfoblástica típica, ¿qué va a pasar aquí? Aquí los blastos van a ser más grandes, más irregulares, nucleolos presentes. Y la L3 vendría a ser la linfoblástica aguda tipo Burkitt, perdón, que es de muy baja frecuencia, en donde los blastos van a presentar un citoplasma basófilo, pero aquí, por ejemplo, van a aparecer las vacuolas. Van a haber abundantes las vacuolas, el núcleo grande y los núcleos visibles. Y dentro de las leucemias crónicas, encontraríamos que son alteraciones neoplásicas caracterizadas por proliferación descontrolada de los precursores medulares, que se producen alteraciones en etapas avanzadas de la maduración. Encontraríamos la leucemia mieloide crónica y la linfática crónica. La mieloide crónica corresponde a un síndrome mieloproliferativo que es más común en pacientes de la tercera edad.
mientras que la linfática crónica vendría a ser un síndrome linfoproliferativo caracterizado por presentar un alto porcentaje de linfocitos en sangre periférica y médula ósea. Entonces encontramos que dentro de los tipos de leucemias mieloides crónicas encontraríamos a la leucemia granulocítica crónica, el síndrome mieloproliferativo atípico, leucemia mieloproliferativa crónica, leucemia crónica neutrofílica, síndrome hipereosinofílico, policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis idiopática crónica, síndrome mieloproliferativo y enfermedad de los mastocitos. Aquí, por ejemplo, hay un gráfico de todas las entidades que se han mencionado. Entonces, ¿qué es importante conocer aquí la leucemia mieloide crónica? Que está relacionada con la translocación del cromosoma 922, conocido como cromosoma Filadelfia. ¿No? Eso es más importante, también que aumenta con la edad, que podría ser de causa adquirida o por radiación. Aquí vemos el proceso causante de la leucemia, ¿no? La unión del BCR al ABL1. Básicamente se va a caracterizar por síntomas de fatiga, malestar general, pérdida de peso, endomegalia, trombosis, fibra de origen desconocido. ¿Qué otra cosa es importante saber? ¿Cuáles son las fases de una leucemia mieloide crónica? Estas pueden ser tres fases: la crónica, la acelerada y la crisis blástica. La crónica, generalmente los pacientes van a ser asintomáticos y si es que fueran sintomáticos, eso van a calmar con el tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Van a mejorar los niveles de hemoglobina y con el tratamiento pues van a retomar a su vida normal. En la acelerada van a haber ciertos cambios en cuanto a alteraciones como anemia, sintomatología como fatiga, glóbulos blancos disminuidos, células blásticas elevadas en sangre y médula ósea, esplenomegalia notoria, pérdida de sensación de bienestar. Y van a ver aquí esos cambios que figuran aquí en cuanto a las alteraciones de laboratorio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Va a haber entre 10 al 20% de los blastos, más del 20% de basófilos y menos de 100.000 plaquetas. En la crisis blástica, básicamente va a haber más del 20% de, las células blásticas en médula ósea y en sangre. Los neutrófilos van a ser hiposegmentados, van a estar asociados a ciertas infecciones, que van a ser como que un cuadro similar al síndrome mieloide agudo. La variedad o la anomalía de Pelger-Webb es una variedad homocigota que es incompatible con la vida. Y básicamente, ¿qué va a pasar aquí? La cromatina nuclear se va a condensar, pero de manera patológica, a nivel de los granulocitos. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Qué va a producir o cuál va a ser su consecuencia? La incapacidad para que esos granulocitos se segmenten. Es más evidente en los neutrófilos, sin embargo, puede afectar a cualquiera de la serie granulocítica. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El cuadro de pseudo-Pelger-Webb que aparece en los síndromes mieloproliferativos y mielodisplásicos, en la reacción de leucemoides, en fase de recuperación de infecciones virales y bacterianas. Entonces, habíamos visto que había un incremento de las plaquetas, de los leucocitos, de los granulocitos inmaduros, disminución de hemoglobina, menos del 5% de los blastos circulantes, menos del 10% de promielocitos, van a predominar las bandas, anemia normocrómica, la médula ósea hipercelular, aumento de serie mieloide, aumento de serie eritroide, análisis citogenético. Habíamos mencionado el hallazgo del cromosoma Filadelfia en las células de médula, que no dan muy... En cuanto al pronóstico, podemos evidenciar según diferentes escalas o índices de pronóstico, como por ejemplo el índice de Sokal, que detecta el porcentaje de blastos circulantes con el tamaño del vaso, recuento plaquetario, edad y evolución citogénica de las clonas. El sistema de HAS-4 va a tener en cuenta el porcentaje de blastos, el tamaño del vaso, recuento plaquetario, edad, porcentaje de eosinófilos y basófilos. Básicamente ese pronóstico, ¿qué me implica o qué implica? Me indica determinar más que nada sobre vida, ¿no? Dentro de los tratamientos pues encontramos diferentes inhibidores, ya sea de TK o ya sea interferón alfa
o leucoféresis, quimioterapia, esplenectomía, o trasplante de repente de médula ósea. La leucemia linfática crónica va a ser una neoplasia monoclonal de los linfocitos B, que expresan el CD5. Puede ser a nivel de tejido linfático, hematopoyético y en sangre periférica. Tenemos una clasificación, que es la clasificación de RAI, de acuerdo a la caracterización de leucemia linfática crónica o linfocítica crónica. Otra clasificación, que es la de Binet, en la que básicamente cualquiera de las dos me va a hacer una relación con los cambios en hemoglobina, plaquetas, principalmente. Dentro de los tipos de leucemias linfocíticas crónicas encontramos la prolinfocítica de células B, la prolinfocítica de células T y la leucemia de células peludas, que la hemos visto anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay imágenes de cada una de estas leucemias. La causa va a ser desconocida, puede haber una tendencia familiar, no existe asociación de radioterapia ni quimioterapia previa, ni radiación o factores ambientales. En cuanto a la sobrevida es variable, se dice que puede ser de 2 a 12 años, por lo que al ser un tiempo de sobrevida largo puede mejorar o hacer que el paciente mejore en cuanto a su calidad de vida, ¿no? Un factor de riesgo importante o alto va a ser el antecedente de un familiar con este diagnóstico o a nivel de cualquier sistema linfático. Vamos a pasar, porque si no, como suena el aire, si van a pasar, pasen y cierren la puerta porque el aire suena. Bien. Podemos decirte que esta leucemia es asociada a fenómenos autoinmunes, siendo lo más frecuente la anemia hemolítica autoinmune y la trombocitopenia autoinmune. Más frecuente en la edad adulta, más de 60 años, puede tener una fase sintomática como una fase sintomática. Dentro de los síntomas encontramos, pues puede ser que se hinche o se agrande el hígado o el vaso, haya algún síntoma de fatiga, dolor, sudoración, fiebre, infección. Dentro de las complicaciones podríamos presentar la aplasia medular, que significa una serie disminuida de cualquiera de las series, ¿no? Ya sea roja, blanca y de los megaperocitos. Infecciones a repetición. Ah, eso es importante también, que podrían presentar. Estos pacientes pueden ser tipificados según el riesgo. Si tienen bajo riesgo, si tienen riesgo intermedio, si tienen alto riesgo, de acuerdo a las complicaciones que podrían presentarse, afectación o sobreagregación de repente organomegalia, trombocitopenia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de un hemograma inicialmente, un frotis sanguíneo, una biopsia de médula ósea, hacer una asociación con todos los exámenes que se tengan, incluido el análisis citogenético. Es importante la inmunofenotipificación porque así me va a determinar a qué serie pertenece, si es leucemia linfoide o mieloide, por decirlo así inicialmente, ¿no? Es importante también ver si hay afectación a algún otro órgano. Hay tres tipos, la forma típica y la forma prolinfocítica. Bien, la tercera parte de la clase de hoy va a ser también trastorno de los ganglios. Una de las patologías a considerarse dentro de los trastornos de los ganglios encontramos los procesos infecciosos, lo que se denomina como linfadenitis. En realidad el origen es ya sea infeccioso o inflamatorio. Estos pueden ser del tipo agudo o del tipo crónico. Agudo generalmente podría afectarse a regiones cervicales, axilares, inguinales o incluso a nivel mesentérico. Aquí, por ejemplo, tenemos crecimiento de los ganglios a nivel axilar de un bebito, probablemente origen infeccioso, ¿no? La crónica inespecífica, esta de acá, como ya ha estado buen tiempo, suele incluso no ser dolorosa, ¿no? Aumentan de tamaño lentamente a lo largo del tiempo. Y pues un ejemplo clásico va a ser la gastritis crónica causada por Helicobacter pylori. Bien, otra de las entidades a conocer
dentro de los ganglios linfáticos vendría a ser el linfoma, que vendrían a ser proliferaciones delimitadas, ¿no? Son tumores que podrían estar asociados incluso a ciertos factores asociados, como por ejemplo síndromes de inmunodeficiencia, por mencionar algunos. Dentro de la clasificación de la OMS, las neoplasias linfoides se clasifican en varias categorías, de acuerdo a dónde se afecta, si afectaría precursores de linfocitos B, o precursores de linfocitos T, o linfocitos B periféricos, o linfocitos B periféricos, o linfoma de Hodgkin. Aquí podemos ver claramente un ganglio linfático y, por ejemplo, aquí se diferenciamos las afecciones de las neoplasias de linfocitos B como neoplasia de linfocitos T. Es importante saber también que existen linfomas con expresión predominante leucémica, como les mencionaba en esta tabla. Aquí es muy importante la inmunofenotipificación porque se va a trabajar con marcadores de diferenciación celular, ¿no? Como para más o menos orientar si se trataría de una afección al nivel del linfocito T, o del linfocito B, o de monocitos, o del linfocito NK, por mencionar alguno de ellos, ¿no? Bien. Aquí más de lo mismo, la clasificación en sí de estos linfocitos de acuerdo a si se trataría de afección de linfocitos B maduros o si se trataría de los T. Vamos a mencionar algunos linfomas. Por ejemplo, vamos a empezar por las neoplasias de precursores de los linfocitos B y T. Habíamos mencionado que estaban presentes lo que es la leucemia linfoma linfoblástica aguda. Van a ser neoplasias que van a ser compuestas por células inmaduras B o T, ¿no? Que se van a manifestar como leucemias agudas de la infancia. Es importante saber que el comportamiento de ambos tipos es diferente, ¿no? En cuanto a las características clínicas, el inicio va a ser brusco, tormentoso, en días, puede ser sintomática, puede haber incluso un infiltrado neoplásico que podría producir infiltración a otros órganos, como por ejemplo, a nivel del periósteo, puede haber incluso compromiso del mediastino en algunos casos, meningios. Las neoplasias de los linfocitos B periféricos, leucemia linfocítica crónica, refiere solo al grado de linfocitosis en sangre periférica. Los pacientes más afectados tienen linfocitosis para cumplir el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica, que implicaría un recuento absoluto de linfocitos mayor de 4.000 por milímetro cúbico. Suelen ser asintomáticos o posintomáticos en algunos casos. Aquí lo que va a tomar mayor importancia va a ser el recuento de estos linfocitos. Aquí podemos ver, por ejemplo, claramente en el que hay un comportamiento, una afectación difusa, ¿no? Y aquí vamos a poder ver esos linfocitos que van a ser redondos, que van a ser pequeños, que se trataría de una proliferación de prolinfocitos en realidad. Este es un frotis de sangre periférica en el que podemos evidenciar serie roja y la serie blanca, en la que pues estas células son células tumorales. ¿Qué va a pasar con la cromatina? Va a ser más condensada. ¿Qué pasa? Que normalmente el linfocito es más pequeño y aquí incluso es como 3 a 4 veces más grande que un glóbulo rojo. Aquí, por ejemplo, es otro corte, es un corte histológico, parece ser hígado y acá se ve una proliferación de este infiltrado linfocítico, que necesariamente es periportal, ¿no? La localización, por decirlo así, ¿no? Periportal, bien. Otro de los tipos de los linfomas vendrían a ser el linfoma folicular. ¿Qué podemos ver? Que dentro de la arquitectura estos tienen un predominio por una arquitectura nodular, ¿no? Tener en cuenta de que también estas proliferaciones de células van a ser células atípicas, que va a haber un predominio o una presencia de centrocitos mezclados con centroblastos. No habiendo dicho en la parte de la práctica que de acuerdo a la relación de centrocitos y centroblastos se podía tipificar en los diferentes grados que existen, ¿no? Grado 1, grado 2 o grado 3.
van a ser, verá la diferencia con una hiperplasia folicular. Un linfoma folicular se caracterizaba porque el centro germinal iba a ser positivo para BCL. Podemos ver que de acuerdo a los distintos tipos de linfoma folicular, estos van a ser inicialmente el grado 1 nodular y se encuentran las características de los centroblastos y los centrocitos. Otro linfoma podría ser el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Aquí, por ejemplo, el tamaño del linfocito binucleado es considerado como un linfoma no Hodgkin. Aquí podemos ver, por ejemplo, el vaso con la presencia de un tumor, ¿no? Y aquí microscópicamente podemos ver que esos linfocitos son de mayor tamaño, van a presentar nucleolo. Otro de los linfomas a conocer vendría a ser el linfoma de Burkitt. Aquí encontramos que este puede ser de tres tipos: el de origen endémico, el de origen no endémico y el asociado a pacientes o sujetos con VIH, que definitivamente es el subgrupo más agresivo. Estas imágenes muestran, por ejemplo, el patrón cielo estrellado, ¿no? Básicamente va a haber una proliferación del índice mitótico y va a haber también ese aspecto monótono, monomórfico. Clínicamente pueden tener crecimientos, ¿no?, de estos tumores. Bien, otro de los tumores a tener en cuenta son las neoplasias de las células plasmáticas y sus trastornos relacionados. Aquí encontraríamos al mieloma múltiple, el cual presentaría una afectación multifocal del esqueleto. Podría diseminarse a ganglio y piel, y pues se dice que él es causante del 1% de cáncer o de muerte por cáncer en el occidente. Generalmente se presenta en adultos mayores, más de 65 años, hay afectación incluso a nivel de huesos del cráneo, también a nivel de costillas, clavícula, escápula y otros sitios, por decirlo así. El mieloma solitario se denomina al plasmocitoma, vendría a ser una lesión solitaria en hueso, partes blandas, y pues aquí existe una elevada o elevación de la inmunoglobulina G. El mieloma quiescente va a ser aquella clasificación considerada dentro de mieloma múltiple y la gammanoplastia SI, ¿no? La proteína M mayor de 3 gramos por decilitro, pero los pacientes son asintomáticos. El linfoma linfoplasmacitario va a afectar también a personas adultas mayores, pero aquí, por ejemplo, va a haber un aumento de la inmunoglobulina M y se puede llegar a producir la macroglobulinemia de Waldes. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Vamos a ver claramente que van a haber una proliferación, se supone que debería ser células, linfocitos, en realidad, con un aspecto plasmocitoide, ¿no? Van a tener una cromatina nuclear, vesicular y núcleos prominentes. Va a haber afección a nivel de cualquier víscera, hígado y vaso principalmente, afectación de la hemoglobina o hemólisis en el 10%. Aquí vemos, por ejemplo, que van a haber linfocitos que van a tener una diferenciación plasmática. Otro de los tipos vendría a ser el linfoma de las células del manto. Es un tipo también de linfoma no Hodgkin, que también va a presentar un aspecto nodular y que pues va a también tener un patrón monomórfico de estos linfocitos, ¿no? Considerar que también son linfocitos de bajo grado o linfocitos pequeños, en otras palabras. Aquí se determina, por ejemplo, con la inmunohistoquímica se determina si se trataría de un linfoma del manto. Otro de los linfomas vendría a ser el linfoma NK o linfocito T extraganglionar. Va a ser rara, sin embargo, tiene una localización muy frecuente a nivel nasofaringia. Bien, y otro de los linfomas, esta tablita, por ejemplo, me pareció muy interesante porque menciona los dos linfomas más frecuentes, ¿no? El linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Hemos hablado generalmente de los linfomas no Hodgkinianos, ¿no? Y los linfomas de Hodgkin, en realidad,
van a ser un tipo de linfomas que van a presentar también sus tipos morfológicos, por decirlo así. Aquí lo vamos a ver o hablar a mayor detalle. Generalmente la localización va a ser extraganglionar, es más frecuente en adultos jóvenes, va a diseminarse, puede ser a nivel de ganglios principalmente, y pues aquí van a tener las famosas células de Reichenstein. Sin embargo, pueden haber varios subtipos, ¿no? Como la esclerosis nodular, celularidad mixta, rico linfocito, con depresión linfocítica y de predominio linfocítico. Esta tabla que les muestro es una tabla sacada del libro Robbins y que sería bueno que lo revisen porque podría ser pregunta de examen, incluso considerando la inmunofenotipificación y algunas características de acuerdo a las células que presenta cada tipo o subtipo de linfoma de Hodgkin. Vemos que el de la esclerosis nodular vendría a ser el más frecuente, que existe una presencia de células de Reichenstein ocasionales y de células lacunares más frecuentes. La inmunofenotipificación va a ser CD15 positivo, CD30 positivo y virus de Epstein-Barr negativo. Vamos a ver que tanto la celularidad mixta como el rico en linfocitos van a ser BBB positivo, igual que el de depresión linfocítica. Aquí, por ejemplo, vemos la formación nodular y la presencia de esclerosis. Aquí sería del tipo o del subtipo celularidad mixta, porque habría presencia de diferentes grupos celulares, incluidos los eosinófilos. El de acá sería de predominio linfocítico, porque prácticamente hay más linfocitos que otro tipo de células. Entonces, ¿qué va a pasar con el linfoma de Hodgkin? Este se va a diseminar de forma ordenada. Aquí, por ejemplo, me va a dar ciertos ítems de cada linfoma, ¿no? Por ejemplo, el linfoma difuso de células grandes B es el linfoma más frecuente de los linfomas no Hodgkin. ¿Qué más? Que el linfoma de Burkitt endémico va a estar asociado con infección por virus de Epstein-Barr. Las leucemias linfomas linfoblásticas agudas van a ser neoplasias compuestas por células inmaduras B que se consideran linfoblastos. Es el cáncer más frecuente en niños y la leucemia linfocítica crónica vendría a ser la más frecuente en adultos. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen de la lo mismo que hemos mostrado acá. Sí, pues, bueno, no es para pasar. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir? A ver, vamos a pasar eso. Aquí, por ejemplo, tipos de células presentes en los subtipos del linfoma de Hodgkin. Encontramos esta binucleada que vendría a ser la célula de red de Stenberg, binucleada, la de acá sería la variante mononuclear, la de acá vendría a ser la lacunar y la de acá la tipo momificada. Suelen asociarse a los síntomas de fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Eso es lo mismo. Ya. Aquí, por ejemplo, tenemos otro tipo de linfoma que vendría a ser el linfoma de linfocitos T periféricos. O sea, básicamente aquí esos linfocitos van a ser linfocitos T. Obviamente, para confirmar su diagnóstico se tendría que hacer exámenes de inmunohistoquímica. Esta otra, el linfoma anaplásico de células grandes, podemos ver cómo estas células son recontrapleomórficas. Bien, esto también es importante en cuanto a los conceptos claves de neoplasias linfoides infrecuentes. Encontramos, por ejemplo, el linfoma de células de manto, que también vendría a ser un linfoma B, o de linfocitos B en realidad, moderadamente agresivo, asociado a la afección del gen de la ciclina D1. Y el linfoma de la zona marginal vendría a ser, pues, también un tipo de linfoma de células B o de linfocitos B, cuya estimulación inmunitaria crónica es como agente causal, por decirlo así, ¿no? La tricoleucemia, básicamente asociado a mutaciones en la serina trionina quinasa BRAF. Los linfomas leucemias de linfocitos NKT periféricos hemos visto de que son leucemias o linfomas, perdón, agresivos con mutaciones de la tirosina quinasa ADL. Encontramos varios subtipos en realidad. Ahí, por ejemplo, se ven los cuatro subtipos. Bien, entonces, habíamos hablado también de los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Básicamente, estos síndromes mielodisplásicos están asociados a una hematopoiesis ineficaz y a citopenias resultantes en sangre periférica. Vemos que pueden ser
de origen idiopático o secundario al consumo de fármacos tóxicos o radioterapias. Aquí, por ejemplo, vemos distintos síndromes mielodisplásicos, desde, por ejemplo, proliferación de ser eritroide. Vemos, por ejemplo, aquí la presencia de sideroblastos en el anillo. Aquí encontramos la clasificación de los síndromes mielodisplásicos de acuerdo a las alteraciones genéticas. Esa es una biopsia de médula ósea en la que vamos a ver, por ejemplo, la presencia de abundantes megacariocitos. Lo normal es que haya entre 3 a 4. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, ya hay más de lo normal. Son hipolobulados o no lobulados. Incluso pueden haber micromegacariocitos. Aquí le realizan inmunohistoquímica para determinar que, por ejemplo, se trataría de megacariocitos. A ver, espérate. Aquí igual vamos a ver proliferación de megacariocitos, pero son diferentes. O sea, hay una dismorfia. Acá hay bastante fibrosis medular. Y este caso que habría una fibrosis mucho más abundante que la anterior, ¿no? Los trastornos mieloproliferativos se asocian a las mutaciones de la tirosina quinasa, ¿no? Sin embargo, puede haber una superposición clínica entre lo que vendría a ser trastornos mieloproliferativos. Esta sería la clasificación de acuerdo a la clasificación del OMS del 2016. Vemos, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, la neutrofilia crónica, la policitemia vera, la trombocitopenia o la trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria y los inclasificables. ¿No? Vamos a ver que cada uno es asociado a diferentes mutaciones. Habíamos hablado de la leucemia mieloide crónica, pues se considera un síndrome mieloproliferativo. Habíamos hablado de las distintas fases, pues aquí, por ejemplo, es la fase acelerada. Bueno, la policitemia vera básicamente va a estar asociada a mutaciones del gen JAK2. Va a haber un incremento de producción medular, tanto de la serie roja, de los granulocitos, de las plaquetas. Existen criterios mayores y menores para definir que un paciente estaría con diagnóstico de policitemia vera. Esto incluye incluso el diagnóstico genético, es decir, el hallazgo de la mutación de este gen JAK2. La trombocitosis esencial también está asociada a la mutación del JAK2. Existe una elevación del recuento de plaquetas y esto haría la diferencia con la policitemia vera. Existen criterios también. Aquí, por ejemplo, que vamos a ver, va a haber un incremento en las plaquetas. Estos puntitos moraditos, por decirlo así, chiquititos, serían las plaquetas en un aspirado médula ósea o frente de sangre periférica. Va a haber un incremento incluso de la serie, o perdón, de la grasa. En la mielofibrosis primaria, básicamente, se va a caracterizar por la presencia de ese material fibrosis que va a ser comprobado con reticulina. Este es un frotis de sangre periférica en el que vemos que van a haber precursores eritroides, ¿no? Acá podemos ver también que hay una proliferación de todas las series. Marcación de megacariocitos dismórficos. Acá sería una tricrómica para evidenciar que existe fibrosis en la médula ósea. Este es otro cuadro en cuanto a los diagnósticos de trombosis esencial y las diferentes fases de neoplasia mieloide o mielofibrosis con metaplasia mieloide. ¿Qué es importante rescatar acá? Consideremos que cada uno de estos son megacariocitos y que se está observando la forma que este toma en los diferentes síndromes mieloproliferativos. Vamos a ver que definitivamente en la mielofibrosis primaria estos núcleos van a estar desvestidos.
Entonces es importante revisar cada uno de estos conceptos en relación a las distintas neoplasias, mieloides y linfoides. Yo sé que ha sido un tema muy largo y complejo, en realidad sí, sí lo es. Si tuvieran alguna pregunta de repente de algo que no se entendió, es momento de hacerlo, chicos. Los escucho. Si no entendieron algo, para volver a repetir,